crecido, el espacio es reducido, no le queda más opción que cambiar su situación. Y la voz de su interior le pide reaccionar, o los sesos romperá contra el techo de su hogar. Y la voz de su interior pide la oportunidad de encontrar algo mejor para poder respirar. Indeciso el caracol, analiza las ofertas para la fabricación, esparciendo su melaza, compra, vende, sueña y cambia, buscando ubicación, conservando. Salvará el techo de su hogar, arrastrado por el fango y por el hondo pesar. El tiempo lo consume, pero él sigue con su andar. Caminando.